Pues hemos vuelto a Fallout, gente, y esta vez para traerte el capítulo número 36. Habiendo terminado en la ocasión anterior la misión de ya haber llevado un SIN para Stockton. Y si es que MacReady guarda un poco silencio, yo podré decirles lo que les tengo que decir, ¿verdad? Primero, vamos a empezar mejorando. No es cierto, te mentí. Vamos a decir esto ahora sí. Mira, me comentaron mucho que siguiera con el arma, pero que la modificara del daño. Acuérdate que tiene 649 de daño actualmente, eso es una total locura. Me mencionaron que la podía dejar a 1.5 o a 2. Y te quiero mostrar algo. El último minuto, que es el arma legendaria que conseguimos en el castillo, hace 345 de daño. El guardián del supervisor hace 133 de daño. Con lo que yo creo que podría estar en un punto intermedio entre los dos. Podría ser... Dios, esta gente no guarda silencio, ¿eh? Bueno, en fin, si es que hablan mucho, muteo a ellos de fondo y me dejo a mí hablando. Vamos a dejarlo entre un 1% o un 0.75. Yo pienso que entre un 0.75, ¿sabes? Creo que ahí estaría bien. Vamos a salirnos. Ahora, si es tan simple y tan sencillo, ¿cómo? Ya cállense todo el mundo, por favor. Déjenme hablar. Vámonos para acá, porque ahí hay toda la gente se vino ahí a nuestro lado. No queremos eso. La misión se llamaba Boston por la noche, la que hicimos anteriormente. Era por medio del Dr. Carrington de la facción del ferrocarril. Ahora hay que volver a informarle que hemos cumplido, cuartel general del ferrocarril. Vamos para allá. Hay que informarle al doctor. Cumplimos la misión. Creo que después ya la robot que tienen ahí nos empieza a dar misiones. Y cumpliendo las dos primeras que nos da ella, es donde vamos a obtener la posibilidad de las armaduras que te dije, de hacerte super tanque en este juego. A ver, mi ciela, ¿dónde estás? Ah, allá está. Está sentado. ¿De verdad recorriste el Freedom Trail? Sí, ya cállate. ¿Sin ayuda? La situación de H-222 parece haberse resuelto de manera satisfactoria. Pero quedan cosas por hacer. Desde la caída de la centralita, hemos determinado la suerte de todos los escondites menos dos. Quiero que veas cómo va Augusta. ¿Los escondites también están en apuros? Creía que solo habían atacado la centralita. Ah... El instituto no se contentó con destruir nuestro cuartel general. No. Lanzó ataques simultáneos a todas nuestras posesiones valiosas. Los escondites Herkimer y Allen son bajas confirmadas. Muchos temen que Augusta se sumará a la lista. ¿Cuánto daño nos ha hecho el instituto? Francamente, tenemos suerte de que siga existiendo el ferrocarril. No recuerdo ninguna ocasión en la que hayamos sido tan pocos, pero la misión continúa. Yo lo haré. Los detalles te esperan en el punto de intercambio. Ten cuidado. Es probable que te encuentres algo bastante feo. No me acuerdo de esta misión. Lista de bajas. Pensé que ya inmediatamente nos iban a mandar con ella. Ella es la que nos interesa en este punto. Pero en fin, si la tenemos que hacer, hay que hacerla. Mientras más rápido, mejor y más avanzamos. Ahora, sabiendo que esta serie la ven entre 70 y 100 personas, bueno, eso era la última vez que revisé, a lo mejor actualmente ya la ven un poco más, y si es así, pues qué bueno, me da gusto. Pero sabes, a esas 70 o 100 personas que están viendo esta serie, les voy a dar información confidencial, información que yo no digo en los gameplays de Stardew Valley, en los gameplays de Terraria y tampoco en los de Vida Subterránea que estoy subiendo actualmente. Generalmente no hablo de estos temas. Hola. No hablo de estos temas porque no me gusta. Lo veo innecesario. Pero bueno, ya mejor me callo y me voy al punto.
¿Por qué no subí video durante esta semana y dos días? Semana y tres días, a lo mejor. No, espérate, a ver. Ayer fue el lunes, grabé pero no subí los videos. Hoy es martes, 26 de abril. Les digo la fecha para que se ubiquen más o menos, porque seguramente esto lo estarán viendo, no sé, a ver, a lo mejor el jueves o viernes. Está lloviendo. Bien podría mutear el fondo del juego como lo he hecho en otras veces y simplemente dejar mi voz. Sitio de reconocimiento, pues vamos para allá, mira. Sirve de que así no escuchamos la molesta lluvia en lo que vemos la pantalla de carga. Entonces, ¿por qué subí esto? Se cumplió una semana, te digo, hoy es martes, se cumplió la semana, yo creo que el sábado se cumplió una semana de no subir video. Domingo, lunes y martes, una semana y tres días. O sea que vamos a semana y media, vaya. ¿Por qué no subí video durante semana y media? La respuesta es porque me sentía cansado, gente, cansado. Eso es la verdad. No estaba ni enfermo, no estaba nada, simplemente no quería subir video. ¿Por qué? Porque notaba... ¡Liquídalos! Sabía que no estaba loco. Genial. ¿Hay alguien más, McCready? Pues al parecer no. Entonces te digo, simplemente no quería subir video. ¿Por qué? Porque las visitas habían bajado muchísimo en general en todas las series. Bajaron en Fallout, bajaron en New Vegas, bajaron en Vida Subterránea, bajaron en Los Sims, bajaron en Stardew Valley, bajaron en Terraria. Todo bajó, todas las visitas bajaron. Y créeme, no te das una idea de del tiempo que yo tengo que dedicar para poder traer esos tres capítulos diarios de todo el juego. El tiempo que me llevo en grabar, el tiempo que me llevo en editar, el tiempo que me llevo en informarme, todo eso suma. Y es muy cansado. Suelo dormir entre 3 horas y 4 horas al día cuando estoy grabando, porque aparte tengo mi vida personal. Entonces eso es lo que suelo dormir. Ya me dirás tú si es posible. Bueno, es posible. Pero te terminas agotando un poco al llevar a eso. Imagínate, 3, 4 horas diarias comparado con toda la rutina que tienes que hacer. Es por eso que también se me olvidaban las cosas, ya hasta se me olvidaban las cosas de mi vida diaria, se me olvidaban pasos tan simples, hablo de ya mi vida escolar, se me olvidaban pasos tan simples, se me olvidaban las cosas en los juegos, y todo eso es por no dormir bien, por saturarme, por estresarme, todo eso lo pasé un poco mal, y entonces dije, bueno, simplemente estoy haciendo el ridículo y me están creyendo un total estúpido en los juegos, que ya no sabe recordar ni el simple nombre de un NPC. Que claro, puede bien que se me vuelva a suceder, pero francamente ahorita no me siento como me sentía hace una semana y media. Me siento más tranquilo, me siento más limpio de la mente, por decirlo así. Ya no me siento tan saturado de información y pues básicamente ya estoy más relajado. Por eso simplemente dejé de subirlo. Verás, a mí lo que me motiva a llevar esa dura rutina que te acabo de mencionar es el ver las visitas, el ver los comentarios, el ver los likes, todo eso motiva a cualquier creador de contenido. Pero si de repente la motivación desaparece, o sea, en este caso que te digo que bajaron tremendamente las visitas, bajaron los comentarios, bajó todo. Si en este caso que eso era mi motivación desaparece, pues prácticamente ya no tuve las energías para estar subiendo tanto contenido como lo hacía. Y dije, aquí, tengo que detenerme o no sé qué va a pasar conmigo. Por eso es que dejé de subir video. Y ahorita ya estoy volviendo, una semana y media después. Sinceramente me hubiera gustado todavía subir, bueno, subir. Esperar un poco más, yo esperaba regresar hasta el 1 de mayo, 2, 3 de mayo, por ahí. Y tomarme todo esto. Pero como sigo viendo sus comentarios en general, no hablo de este juego, sigo viendo sus comentarios en general de oye, sube video, por favor, ¿qué pasó contigo? Oye, esto. Son muy pocos los que lo hacen, pero bueno, eso para mí importa. Y es por eso que dije, bueno, ya me siento mejor, ya puedo darles lo que quieren a las personas que me piden. En lugar de esperarme a los primeros días de mayo, lo voy a hacer ya. De una vez, dirás, oye, pues qué tan lejos estamos de los primeros días de mayo. Pues tienes razón. Pero, pues imagínate, hubiéramos esperado todavía unos 4 o 5 días. En perfecto estado y nadie vive en ellas. Y ahora no va a ser así. Y bueno,
Esto es para las exclusivas 70 o 100 personas que ven estos gameplays, que sepan la razón real por la que no había subido videos. Informe de Augusta. Ve al punto de intercambio. Determine el estado del escondite Augusta. ¿En serio? A ver, inventario. Datos. Bueno, ya vámonos así. ¿Dónde está el escondite Augusta? A ver, mapa. El escondite Augusta. Ah, aquí está. Está cerca del instituto. Vaya, vámonos a las ruinas del CIT. Por eso te digo que es información exclusiva. Me agrada que vean ustedes esta serie. Y generalmente nadie se acerca a ella. Por eso dije, bueno, si son poquitas personas las que vienen aquí, pues hay que recompensarlas de cierta manera. Darles una pequeña explicación. Esto, les repito, no lo he mencionado en los capítulos que ya grabé de Stardew Valley, de Vida Subterránea, y tampoco lo voy a mencionar en el de Terraria. Simplemente para ustedes, para aquí los que siguen Fallout 4. Tampoco lo mencionaré en New Vegas. Solo aquí, porque es uno... Bueno, ahorita no te sabré decir si Fallout 4 es mi juego favorito, pero definitivamente le tengo un cariño enorme. Y... Espera, ¿qué está cargando? Le tengo un cariño enorme y por eso es que lo digo aquí únicamente en Fallout 4. A ver, ¿dónde está el sitio este que nos están mandando? Por aquí no es, porque aquí es una U. Estás encerrado en el edificio este. Un guardado rápido. Por acá debería haber supermutantes o por lo menos bandidos que hay ahí. Escondite Augusta. ¿Será uno que está en una alcantarilla? Creo que me estoy acordando. Ah, sí, también te quería comentar. Yo creo que vamos a dar por terminada, entre comillas, la serie. Espera. ¿Cómo que falló el crítico, Ana? Ya me había espantado, oye, era un crítico. ¿Qué decía? ¿Cloaking? Ah, un pedazo de armadura, pero es armadura ligera. No, ni siquiera... Ah, sí, es armadura ligera. Se genera un campo de invisibilidad. Bueno, pues me la llevo. Y luego, ¿qué más traes? ¿Armadura ligera? Sí. Y lo demás no importa. Carne en conserva. Perfecto. ¿Te quedan muchas ganas de pelear? Ya había otro, observado por detrás. Bueno, ese tipo no tiene intenciones de venir para acá. Con lo que yo no pienso estarlo persiguiendo todo el rato. O vienes o no vienes. Ya lo mató McReady. Vámonos. Te decía, quiero dar la serie por terminada, entre comillas, cuando acabemos con la historia principal. Dirás, ¿por qué? ¿Cómo es posible esto, aquello? Pues es básicamente por lo mismo de que no pasa de 100 o 150 personas. Casi hay nula interacción en los comentarios de esta serie. Simplemente como una, dos, máximo tres personas me dejan uno que otro comentario y muchas veces solamente dice buen video. Que no es que esté mal que diga buen video, pero eso... Pues no me dicen mucho de mi gameplay, ¿verdad? No me dicen, oye, fíjate que te pasas... Es un ejemplo, ¿eh? No necesito que me digan eso, o sea... Oye, fíjate que te pasaste un jefe en tal sitio. Y diría, ah, mira, qué padre. O como, por ejemplo, un ejemplo más vivo... Espera, que hay mucho ruido. Un ejemplo mucho más vivo es lo que hicieron en el capítulo anterior algunas personas que me mencionaron que estaría bien que le modificara el daño al arma y que me la dejara. Eso me gustó. Pero verás, la razón principal es esa, de que prácticamente hay nula participación, tiene poquísimas visitas,
tanto la serie de New Vegas como esta de Fallout 4. Y créeme que los DLCs son largos. Tanto Nuka World como... ¿cómo se llama el otro? Como Far Harbor. Ahí está Nuka World, Far Harbor. ¿Y cuál otro? Ah, sí, lo del refugio. Porque también hay un DLC donde tienes que rescatar a la directora, a la supervisora de dicho refugio. Y una vez la rescates, te da el control del refugio para poder modificarlo. Y pues también eso lleva su ratillo. A mí me tomó entre dos y tres días completo. Bueno, tal vez no completos, pero sí le dediqué gran parte de la vida real, dos o tres días, el construir ese refugio. Y imagínate ahora en capítulos de media hora o de 40 minutos. Sería bastante difícil. Por eso yo dije, bueno, me parece que terminemos la historia principal y entonces sí demos por terminada la serie y le demos paso a otro juego. Ay, güey, ¿de dónde salieron tantas tochomoscas? Esto será breve. Ya todo unido. Y pues no sé, seguramente hay otro juego que quisieras que trajera en lugar de Fallout 4, un ejemplo. Probablemente a los que les guste mucho el juego me dirán, no, así está bien. No, está cerrado del otro lado. No digo que no los vaya a traer, probablemente más adelante los traiga, ya donde estemos más despejados todo mundo. Es que me pongo a pensar y digo, ¿cuánto tiempo llevamos con la serie de Fallout 4? Como un año, ¿no? Ya llevamos un año con esta serie y no la podemos terminar. Y claro, en parte pues es porque... hago paros y todo eso. Pero es básicamente por eso. Porque digo, ya llevamos un año con esto y todavía no lo podemos terminar. Y todavía faltan los DLCs. Yo le sospecho que aún si lo estuviera subiendo un día sí y un día no, como debería de ser, me demoraría tal vez unos 3 meses, quizá 4, en terminar el juego por completo. Totalmente con los DLCs. Y eso es mucho tiempo. En esos 3 meses podríamos estar explorando, no sé, Graveyard Keeper, podríamos estar explorando Don't Start Together, o podríamos estar haciendo cualquier otro juego así tipo indie, o no sé, cualquiera que me sugieran. Y estoy seguro que pues nos beneficiaría más en parte, tendría más interacción y me sentiría un poco más recompensado, porque te digo que ahora bajó todo, visitas, bajó... Pues sí, visitas, comentarios, likes, ya te lo mencioné. Pero en fin, vamos a dedicarnos ya a la misión. Ya van como, ¿qué? ¿15 minutos? Sí, 15 minutos. Y por acá, ¿dónde está? Desbloquear. ¿Habrá un terminal en alguna parte? Nada. Hay que tratar de terminar las misiones del ferrocarril en este capítulo. Bueno, claro, las que necesitamos solamente. Bien. Ah, mira, funcionó. Abrimos la puerta... ¡Date prisa, mujer! Los ordenadores me suele pasar. Una pérdida de tiempo. ¿Una pistolita de clavos? No, era una pistola con silenciador. O sea, ¿me dejan abrir una puerta que está bloqueada al final por una estantería? ¡Aléjate! ¿Hola? Bueno, no hay nadie ahí. ¿Dónde está el legendario que acabo de matar? ¿Ves? Sí tenía. Esta es de calibre 38. Y esto, el tiempo se ralentiza durante un momento al llegar a la última bala. No tenía nada útil. Aunque tiene cartuchos de escopeta, ¿eh? Munición, estimulante 3. Espero que esto no sea este agujero profundo que parece como una mina totalmente... No le puedo disparar con la escopeta. ¿Qué fue eso? Eso fue un granadazo. Impresionante.
La mató MacReady, creo. Aquí podemos regresar los libros de la biblioteca. Pero creo que no tengo ninguno. Radex, melón, armadura ligera. Ah, mira, charolas. Recuerdo que necesitábamos aluminio. También ocupamos todo esto. No, eso no lo ocupamos. Ah, mira, cuerpos. Pero todo tiene ropa simple y sencilla. No la necesitamos. Todavía si fuera ropa del ejército, entonces sí, porque la vamos a ocupar mucho después de haber conseguido todas las misiones que necesitamos hacer para el ferrocarril. ¿Por dónde rayos es? Había visto una escalera, pero ahora ya la perdí. Escalera, ahí está. Escalera. Aunque esta no es la que vi, pero también me sirve. Subamos. Se supone que debo de comprobar el estado de este escondite, ¿no? Y hay algo que necesito encontrar. Supuestamente estoy cerca del objetivo. A ver, aquí hay camas volteadas que muestran símbolos de agresividad. Esto ya lo saqué. Sí, también esta cama. Qué lástima que no pueda construir camas y que no me pueda llevar esas camas que están ahí. Porque acuérdate que tenemos el juego bugueado, como desde hace que 10 capítulos, 15 capítulos, no me acuerdo en qué momento empezó a suceder todo esto, pero sí, lo tenemos bugueado. Chapa, munición, pistola de tubo, rifle de asalto. Vamos a llevarnos todo esto, que es vidrio. Y por este lado, no se ve que haya nada. Radex, Radaway. No, me caí. Y se supone que nosotros estamos buscando algo ahí. Pues puede que me lo haya pasado. Déjame volver a subir. Ah, es que es este elevador, mira. A ver. Pensé que iba a ser más largo. Dije, lo adelanto y mientras me hago menso un rato en lo que bajo. Pero no, fue más rápido de lo que esperaba. ¿Habrá muchos enemigos por acá? Te digo, no me acuerdo muy bien de esta misión. De hecho, no me acuerdo nada de esta misión. Un tablero de ajedrez que nos proporciona madera. Un guardado rápido que no se nos quita nada con hacerlo. Te digo, espero. Yo creo que sí es este. Bueno, ya cargaste, ya estás feliz. Es que hay un refugio que es todo un agujero en la tierra. Y te digo, creo que sí es este. Me estoy quedando callado para que estos enemigos hablen. Sí, creo que es este, ¿sabes? Ahorita te enseño para que me entiendas con lo de agujero en la tierra. Si no es, pues la verdad, por mí encantado, porque ese refugio está bastante grande. Le digo refugio porque es muy grande, muy grande. Ojalá me equivoque. No, más ropa que no necesita. ¿Sabes? Sí, es este. Todo por estar viendo el panorama, no vi a ese tipo que me disparó con un lanzacohetes. Aquí estamos nuevamente. Y ahí, por jugarle al... su cuerpo habrá caído cerca de aquí. Mira, esto es lo que te digo por agujero. ¿Ves? ¡Destrózalos! Viene un perro, ¿eh? Muy molestos. Perro de ataque, ¿dónde está el maldito? Lo quiero encontrar antes de que él me encuentre a mí, porque bajan mucho. Vaya MacReady, qué buen tiro. Dime que el perro de verdad no viene por mí. Pues ni tanta, en parte me agrada. Pero sí, este es el refugio. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Está un poco profundo
y pues cada piso que ves tiene cosas para recoger. Hay tanto medicina... Espera, ¿qué es esto? ¿Camaleón? Te digo, hay medicina, hay balas, hay armas y creo que también hay revistas. Si acaso debe de haber una o dos revistas, pero no sé si me las encuentre y las alcance a tomar. Munición del 38, compensador, no, ya sí está bien. Avanzado, a ver. Bueno, eso también fue rápido. Generalmente tardo más en abrirlas. Y lo que me obliga a hacer un pequeño corte. Pero por ahora está bien. Si no, tuve que usar corte. Aquí está el perro. Gracias por haber tanqueado, MacReady. Lo que tenemos que encontrar, la verdad no sé qué sea exactamente, pero si te fijas, ahí está. ¿Quién? Muy bien, murió. Murió por la patria. Envíen flores a sus esposas. Portapapeles maltrecho. No quería agarrar eso. Último informe de la estación Augusta. Hemos completado la misión, pero te digo, este refugio... Mira, un libro sin entregar de la biblioteca. Este refugio tiene cosas que tal vez te valga la pena investigar. Puede haber revistas. Me suena de que había una revista, pero no me acuerdo dónde estaba. En este caso, acabamos de regresar a un punto muerto. Cartucho de escopeta, armadura ligera, no me interesa. Quería terminar pronto las misiones del ferro. Oye, espera, creo que aquí... ¡Sí! Hay un sanguinario. Vamos a cambiarnos la escopeta. No tengas tan buen tino, por favor. Vaya mal sitio para quedarse atorado, ¿verdad? ¡Uy! MacReady, por favor. Pero te disparé en una pierna. Eso estuvo cerca, no sé por qué no me atacó. Caja torácica y pelvis, no. Estas ya son cosas de mods, bueno, tal vez la caja torácica y la pelvis no. Dirás, ¿por qué te quedaste callado? No sé. Iba a decir otra cosa, pero se me fue. El resto sí son cosas de mods, es como lo de los necrófagos. Que hay ahora corazón de necrófago, carne de necrófago, hígado de necrófago, corazón, todo eso, ¿no? Entonces es molesto tener que tomar tantas cosas en el inventario. Un machete, pero no lo quiero. Esa palanca sirvió para activar la energía, poder presionar este botón y poder escaparnos. La radiación que hay ahí, ya la sentí. Te digo, te recomiendo explorar este refugio. Yo no lo haré porque sé que no hay cabezones. Lo único que me importaría sería... un cabezón, pero no hay. Rad X, aquí. Rad X. Tal vez si consigues una revista te venga bien. A ver qué hay por acá. Gran precisión, visión nocturna, munición del 38, del 556. ¿Es pesada? Sí. Una armadura pesada de combate. Bueno, el peto. Por acá, dinero antes de la guerra. Nos vamos y a ver. Nada. Vámonos. Mira nada más. 5 de radiación. Y eso que traigo un Rad X. Imagínate si no lo trajera. Muy bien. ¿Y ahora? Me acuerdo que esta misión la hice con Deacon. Ahorita que estoy viendo... tienes que apuntarle a las trancas estas. Vamos a la cara... Si estas misiones las haces con Deacon, vas a ganar rápido nivel de amistad con él. Con lo que esto quiere decir que lo estoy haciendo mal, porque yo voy en este punto en mi otra partida, la principal.
Te digo, en este punto, en mi partida principal, yo ya tenía la amistad con MacReady. El hecho de que no la haya conseguido para ahorita está muy mal. Las misiones del ferrocarril, ahorita que vi esa puerta, te recomiendo hacerlas con Deacon, ya que de Deacon, me acuerdo haber leído en la wiki, que son cosas bastante especiales las que le gustan y las que no le gustan de ti. Creo que también le agrada que fuerces cerraduras con las, ¿cómo se llaman estas? Con las agujitas estas para la puerta, se me fue su nombre, ganzúas. Creo que le gusta que fuerces las puertas con ganzúas, pero de ahí en más no me acuerdo mucho. Y como el hecho de ayudar a su facción te suma amistad con él, por eso yo te recomendaría hacerlo. Aunque claro, vaya a punto donde te vengo a decir esta recomendación, ¿verdad? Seguramente ya habrás hecho las misiones y nos perdimos la oportunidad. Informa al doctor Carrington. De nuevo, vamos para acá. Old North Church. Y después de ahí, ahora sí el robot tendría que hablarnos. Espero que nos alcance el tiempo para hacer las dos misiones que nos va a dar. Ahora sí, estamos... Pam quiere hablar contigo. Está ahí atrás. Perfecto. Esto era lo que estábamos esperando. Pam es el robot. Usa la entrada trasera. El escondite Augusta ha sido destruido por el instituto. Es lo que me temía. 3 escondites perdidos. Cuesta imaginarlo. No tengo nada más para ti de momento. Seguro que puedes echarle una mano a alguien. Siempre hay algo que arreglar. Perfecto, piérdete, Carrington. Este es Glory. Tú vas en serio. ¿Has entrado de verdad en el instituto? Glory, esto que te voy a decir no es como spoiler, porque en este punto ya lo deberías de saber, pero ella es una Synth. El ferrocarril la rescató y ahora ella es una Synth guerrera que trabaja para el ferrocarril. Es su miembro más fuerte de aquí de ellos. Confirmado. Ha llegado. Diana, tengo una misión para ti. Sin aumentar la eficiencia del flujo de tráfico de Synths, el riesgo de que la organización se vea comprometida aumenta a diario. Solución. Hay que establecer un nuevo centro de distribución. ¿Un centro de distribución? ¿Eso qué es? La organización Ferrocarril llama a los centros de distribución escondites. Un lugar donde se guarda a los Synths para dirigirlos luego a salvo por la región conocida como la Commonwealth. Comenzando detalles de la misión, pacifica el lugar objetivo. Fortifica la posición para proteger activos actuales y futuros del ferrocarril. El nuevo centro de distribución se llamará Escondite Mercer. Buena suerte. Órale, Escondite Mercer. Plata de aluminio, me la llevo. Siempre viene bien el aluminio. Tampoco me acuerdo bien de esta misión por el nombre. Necesito verla ya para decirte, es esta misión. Y luego imagínate, también como estamos haciendo misiones secundarias, yo no me voy a ir de cabeza al final del juego, no te preocupes. Pero eso todavía aumenta más el tiempo en el que nos tardamos en terminar el juego. ¿Sabes? Sinceramente, yo cuando empecé la serie de Fallout, yo no creí que fuera a crecer en YouTube. Yo dije, pues yo pobre pendejo, ¿no? Que soy yo. Simplemente grabando a lo mal hecho gameplays que prácticamente no los va a ver nadie, simplemente yo. Y eso lo inicié por gusto, por probar, por ver qué salía, porque Steam me pidió en ese entonces, antes de que iniciara mi canal, claro, Steam había adquirido Steam por primera vez. Y me pidió que hiciera un video en YouTube para subir de nivel y lo vinculara a mi cuenta de Steam. Dije, pues está bien, me creo un canal en YouTube y hago un gameplay de algo X, ¿no? En ese entonces, un gameplay de Stardew Valley llamado Se puede conseguir todo en 3 años o antes del año 3, así lo titulé. Y fue el primer video de mi canal porque era el video que Steam me pidió para vincular. Era totalmente sin editar. Espera, que otra vez nos tocó lluvia. Oh, el escondite Mercer sí que está lejos. Vámonos por acá, a los grandes almacenes Fallons. Entonces te decía,
Fue mi primer video por eso. Y yo también en ese entonces dije, bueno, pues quiero subir Fallout 4 para que cualquiera que encuentre este canal después en el futuro vea cómo lo jugaba, cuál es mi estilo, que me gustaban las misiones secundarias, todo eso. Y dije, no importa cuánto tiempo me demore en terminármelo, total, nadie lo va a ver. Está lloviendo. Y hay un supermutante suicida que quiere suicidarse viniendo a por nosotros. No, amigo, eso no es de Dios, es del diablo. ¿Cómo? ¡Dios! No me esperé que hubiera tres supermutantes suicidas. ¿Cómo? Rayos, hay muchos enemigos, ¿eh? A ver, hay que irnos cubriendo poco a poco. Ay, se me olvidó el nombre de las masas estas. Almadena. Traía una almadena. Munición, un rifle de asalto. Creo que está de más que te cuente lo que hay aquí, ¿verdad? Me imagino que hay puros supermutantes adentro, debido a la patrulla que nos acabamos de encontrar ahora. Una pena que esté lloviendo realmente, porque voy a tener que reducir el audio del juego de fondo. Y generalmente no me gusta hacer eso, me gusta dejar el ambiente del juego, que se escuchen los sonidos, pero pues terrible todo esto al haber sonido de lluvia. No me acuerdo ya exactamente de lo que te estaba diciendo, sé que te estaba hablando del tema de los inicios del canal y... Espero que no haya enemigos por ahí. Y que yo prácticamente traje Fallout porque pensé que nadie lo iba a ver. Y que no importaba el tiempo que me tardara, ya que a fin de cuentas el único que lo sabría soy yo. Pero ahora que pues crecimos relativamente pronto, y que tengo tantas peticiones de otros juegos, pues sabes, ahí hubo un corte en lo que estuve peleando con los que estaban aquí adentro, porque había una tipa sin ropa. No sé por qué, pero había una tipa que no traía ropa. ¡Ah, mira! Creo que estos se llaman tramperos. Sí, creo que estos se llaman tramperos. Y son los enemigos que te salen en... ¡Ay, se me fue! Far Harbor. Son esos enemigos. Mira, es la armadura pesada de trampero. Brazo izquierdo. Y esto es cuero de trampero. El arpón del arma y arpón como munición. ¿Cuánto pesa? 16 kilos. Ah, no puedo con él. Y todavía me hace falta cumplir la misión. Pero es que el arma de arpón es medio única.
Me gusta guardarla porque te digo es única. No única en el sentido de que no consigas otra. ¿Necesitas algo? Por aquí. Sí, no, que es rara de conseguir. Oye, hasta que no llegues a Far Harbor. Vamos a darle cosas a MacReady. Pues ahí está. Nos encontramos en un pantano. Y claro, ¿qué sería de un pantano si no hay tochomoscas? Cuidado con el chupasangre. ¿A dónde se fue? Mátalo, MacReady, que no se te escape. Voy a romper todos los huesos. Oh, oh. Ya se fue el tipo. Perfecto. Este está vivo. Behemoth épico. ¿Ves la calaverita, no? Quiere decir que me saca nivel. Pues no le hice prácticamente nada. No, espera. A ver si eso no funcionó. Probemos un misilazo. ¿Cómo? Le hice menos daño todavía que con el arma anterior. Espérate. Dios. A ver, vamos a ponernos un Psycho. ¡Joder, joder! Porque definitivamente lo vamos a ocupar. Solo le bajé como un sexto de la vida, ¿puedes creerlo? Y eso que fue sigiloso todavía, con bonificación de daño. No, 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 no. Ayúdenme. Llama a MacReady, viene por mí. Cuidado con esa roca, amigo, puedes herir a... ¿Desde cuándo estos tipos son tan rápidos? Espérate, 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 espérate. Vamos a hablarlo. Perdón si solo le doy al hombro, pero es que no tengo mucho tiempo para apuntar, ¿sabes? No, 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 no. Ni creas que me voy a acercar a ti, ¿eh? Le hago cosquillas. Por favor. Cuidado. Una roca de esas me vuela la cabeza. Y no tengo muchas balas de esto como para andarlos desperdiciando, ¿sabes? En ti. Son armas de energía. No, ya no, ya no puedo seguir desperdiciando balas de... Uy, esa casi me da. Parece que ni le hago nada con la escopeta. No entiendo por qué no sale de allá, pero a la vez no me molesta. Es un Behemoth épico.
Ay, casi me hace el predic de movimiento. Está chocando. Todas las balas chocaron aquí. Dios. Balas del 10 milímetros, chapa, columna, atuendo de explorador, fémur, mano de sanguinario. Y no me dio nada. Piel de sanguinario, munición del 45. Mira, una armadura media de metal. Mandíbula. Esta es otra armadura media de metal. Pero no tengo mucho espacio en el inventario para poder llevármela. Aunque la armadura media de metal no sé si la tengo completa. ¿Cuánto espacio tengo? A ver, vamos a llevarnos este. Y había otra, ¿verdad? Este. Es mejor que sobre a que falte. No me esperaba nada de esto. Encontrarme un behemoth de este tamaño. ¡Al ataque! Bueno, los behemoths siempre son del mismo tamaño, sino que me refería a un behemoth que me sacara nivel. Él ha de haber sido nivel 50, ya que generalmente por ese nivel andan los behemoths, ya que yo todavía soy como nivel 47 o 48. Está cargando toda esta zona. No sé si ya hicimos esta misión. Escuela pública. No la hemos hecho. Si lo hubiéramos hecho, no nos hubiera aparecido escuela pública. Es que esto es una misión que te puede dar un asentamiento. Es secundaria, claramente. Y es de que aquí unos estudiantes fueron envenenados, llamémoslo así, por medio de una comida rosa, lo que los hizo cambiar de color, y por eso hay necrófagos rosas aquí. Es el único sitio en toda la Commonwealth donde vas a encontrar necrófagos rosas en esta escuela secundaria. No me acuerdo perfectamente de la historia, pero va algo... No me digas qué es, no es aquí. Pero va algo así. Adentro puedes leer lo que realmente sucedió, pero te digo, es que fueron como envenenados con la comida. Si nos toca la misión de venir aquí a hacerla, ya te la leeré para que nos enteremos todas. No me quiero acercar allá. ¿Por qué no? Esa es una zona de farmeo importante en el juego. Esa. ¿Por qué? Porque ahí... Bueno, de hecho hay varias zonas de farmeo en el juego. Mira, la más importante se podría... Ah, pues de hecho me están mandando ahí. No me jodas. No me jodas que me están mandando ahí. Mira, una de ellas es por acá. No. Es la base de los artilleros, que debería de estar también por aquí en el pantano. Creí que ya la había encontrado, al parecer no. La base de los artilleros, donde está el jefe real de todos los artilleros, está por este pantano. En esa base, tú también puedes intentar farmear armas legendarias. Esto consiste en entrar y salir, hacer distintos puntos de guardado. Te estoy hablando en la base de los artilleros. Hacer distintos puntos de guardado, uno antes de entrar, otro cuando hayas entrado, así para ir cambiando el dropeo del arma legendaria que estás buscando. Si estás buscando un cañón Gauss, si estás buscando una escopeta, una bazooka, depende mucho del arma. Aunque el arma que más vale la pena buscar, y que es la mejor aparentemente de todo el juego, es un cañón Gauss de doble tiro. Este se puede farmear en la base de donde está el jefe de los artilleros, o se puede farmear ahí, justo enfrente. ¿Por qué? Porque en ese edificio sale un centinela justo detrás cuando tú lo activas. Sale un centinela legendario, y este centinela también se puede farmear. Yo supongamos que quiero farmear, hago un guardado aquí, de hecho lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Guardar partida nueva, aquí. Haces un guardado así, no un guardado rápido, un guardado. Porque aunque ya incluso ya se puede decir que la regué, no sé, habría que verlo. Mira, te lo muestro. Más vale una imagen que mil palabras. Te lo muestro. Nos vamos acá para que veas el punto donde estamos en el mapa exactamente, ¿no? Aquí está la secundaria, aquí está el almacén Fallon, el refugio 95 donde hicimos la misión de Kate, y acá está. Justo en medio del pantano. Aunque ya viste que te vas a tener que enfrentar a ese behemoth. Es nivel 50. Lo que tenemos que hacer es esto. Y ahí está. El sentinela ha salido. Pero no salió legendario. ¿Qué tenemos que hacer? Cargar.
Eso es lo que quería probar. Porque si te acercas mucho y digamos que se activa la generación de la zona, puede ser que ya te salga permanentemente un robot sentinela normal y no uno con el prefijo legendario. Ese sería el problema. Hay que checar si me sale legendario, porque esto es prácticamente lo que tendrías que hacer. Estar viniendo, matándolo, viniendo, matándolo, viniendo, matándolo. De nuevo no salió con el prefijo legendario. Me da miedo, ¿eh? Porque, mira, si tú quisieras farmear a este sentinela, ya tendrías que recargar desde mucho antes de acercarte a esta zona. Quizá desde cuando, por ejemplo, me estaba enfrentando al Behemoth, ahí podría recargar la partida antes de cargar toda esta zona y después ya venirme ahora sí a acercar al sentinela para que no se genere totalmente y pueda caber la posibilidad de que me aparezca un legendario. Porque si no, va a ser a lo mejor un poquito problemático. ¿No ves? Sigue saliendo normal. Ya cargué muchas veces. Volví a cargar la zona, recargué, me acerqué y sigue saliendo un sentinela normal. Eso quiere decir que efectivamente pasó esto que te estaba mencionando. Ya se anuló la posibilidad de que yo pueda farmear esta sentinela, a menos que cargue un punto anterior a este, que vamos a ver si tengo alguno. Sí, mira, por ejemplo aquí, donde estaba visualizando apenas al Behemoth. Ahora no sé si cargarlo y volver a pelear contra el Behemoth. Bueno, sí, vamos a hacerlo. No, mira, no tenía. El único punto de guardado más cercano era este, y prácticamente estoy casi enfrente de esta escuela secundaria. Ah, un Vertibird. Es raro de ver un Vertibird en campo abierto. Se acabó el recreo. No. Bien, ya se fue. Has jugado Minecraft, ¿no? Quiero pensar que la mayoría de gente que ve estos videos ha jugado Minecraft. Si no, te explico. En Minecraft existe algo llamado chunk. Un chunk es algo compuesto de 16 por 16 bloques. O sea, supongamos que en este recuadro que te estoy dibujando es un chunk. Es demasiado espacio, yo lo sé, pero supongamos que es un chunk. Que involucra a la secundaria y aquí a la zona de farmeo del sentinela. Esto es un chunk. Digamos que si tú entras a este chunk, se carga todo lo que hay aquí, ¿verdad? Incluyendo la zona de farmeo del sentinela. Pues, ¿qué va a pasar? Como se cargó este chunk, se cargó la zona de farmeo del sentinela y se cargó predefinidamente un sentinela que no es legendario. Entonces, por más veces que yo recargue aquí, como guardé de un chunk ya cargado, por decirlo así, siempre me va a estar apareciendo un sentinela no legendario. En cambio, si yo hubiera guardado, por ejemplo acá, en un chunk distinto, donde este no está cargado todavía, pero está cargado este, y si yo guardara aquí y después me voy para acá, pues tal vez sí habría posibilidades de que me saliera más fácilmente ese robot legendario, porque al guardar acá ya me podría salir de este lado. También puede ser que necesites abrir muchas veces la puerta del sentinela este hasta que te salga un legendario, también puede ser eso. Pero la explicación más lógica que encuentro es la que te acabo de dar. Por lo tanto, yo ya habría perdido la posibilidad de farmear a este robot sentinela. Pero igualmente, yo no tenía pensado farmearlo en esta serie. Porque algo que aunque lo hubiera tenido disponible, es algo realmente tardado. Muy, muy, muy tardado de verdad. Dependiendo del arma que quieras conseguir, para poder obtener dicha arma. Una reina Mayerlev, en serio. Con lo que ahí te dejo el dato, si tú quieres farmear ahí, si es que buscas esta escopeta que tengo, o buscas una mejor, que una mejor que esta que traigo, sería una escopeta de combate con la misma habilidad legendaria.
Espera, vamos a necesitar, ya sabes qué. Para enfrentarnos a la reina Meyerlerk, siempre nos viene bien resistencia al veneno, un Medex, un Psycho. ¡Venga! ¿Dónde tienes la carita? Enséñame esa carita tan sexy. Ay, no tengo. Pensé que tenía tiros legendarios. Tiros críticos. No me esperé en este punto encontrarme una reina y un Behemoth. No me des la espalda. Si me das la espalda, te disparo en las piernas. Lo siento, pero tu veneno ahorita no me va a hacer efecto. Llevo un poco de prisa, ¿sabes? Tenemos que cumplir con las misiones del ferrocarril. Esquivé a sus crías. Por si no las escuchas, están acá. Tienen que rodear el tronco. ¿Ves? Ya me encontraron. Perfecto. Eliminamos a la reina. Carne de reina Meyerlerk. ¿Caben? Sí, sí caben. Cartucho de escopeta. Esta escopeta de combate sería la mejor. Con la bonificación legendaria que yo traigo en este momento. McReady, deja de estar jugando en el agua, por favor. No es momento para estar chapoteando. Salte de ahí. Creo que este... sí. Bien, ya que se calmó la música. Este es un asentamiento en el que tú puedes construir perfectamente. Si yo ahorita toco este taller, voy a tener acceso a una zona. De hecho, vamos a tocarlo, hombre. ¿Qué perdemos? Ahora sí. ¿Ves? Ya me dio acceso totalmente. Construye defensas en Murwa... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esta es la misión? Ah, pues, esta es la misión. A ver, tengo que salirme. ¿Esta es la misión de verdad? Sí. Esta es la misión del ferrocarril. Están locos. Están locos. A pesar de que se puede construir aquí, nunca lo hagas, por favor. Porque esta reina Meyerlerk que estaba aquí hace respawn. Si tú te empiezas a construir aquí y traes colonos y todo eso, van a estar muriendo cada vez que la reina haga respawn. Por eso, no construyas aquí. En este caso solo me pide que haga un par de defensas. Creo que... que no tengo. A ver, espera. Déjame hago cargo de... En caso de que no tenga los recursos, vamos a dar por terminado aquí el capítulo de hoy. A ver, ¿tengo para dos? Supongamos que es así. 80. Y 100. Informa a Pam. Ya la hicimos. Vamos a informarle antes de que haga respawn la reina Meyerlerk. Iba a terminar aquí el capítulo, pero no, no puedo hacerlo. Si da respawn y destruye esas torretas, al carajo la misión. Ya estamos aquí. El doctor Carrington preguntaba por ti. Esa misión ya no es necesaria hacerla, ¿eh? Ya para lo que ocupamos, simplemente hay que hacer otra misión más de Pam, aparte de esta, que es muy cortita y muy sencilla. Interfaz humano-máquina al 100%. Buenas tardes, agente. Mis datos indican que el escondite Mercer ha sido establecido. Recompensa expedida. Se requiere más ayuda. Tengo la ubicación de un depósito de operaciones encubiertas. Contiene suministros necesarios. El mando del ferrocarril Alfa te ha pedido que asegures un depósito frente a enemigos cercanos. ¿Qué hay en el depósito? El contenido es confidencial. No obstante, la adquisición del depósito aumenta la eficacia de nuestra organización un 2%. Advertencia. Margen de error del 3%.
El depósito está oculto en cumplimiento de los protocolos tácticos antivigilancia. Este dispositivo, RFID, localizará y desbloqueará el depósito al situarse a corta distancia. Bien. Parece tecnología avanzada. Correcto. El depósito pertenecía a la Agencia de Inteligencia de Defensa. Las capacidades tecnológicas de la AID eran más avanzadas que las de muchas secciones del gobierno. Solo tienes que hacerte con el depósito. Unos mensajeros transportarán el contenido aparte, terminando interfaz humano-máquina. Perfecto, nos dieron el dispositivo. Rascacielos en ruinas. Te digo, esta es la misión que es muy cortita. Simplemente es ir a abrir una puerta y punto, se acabó. Y esto ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Espero que te haya funcionado o te haya servido ese dato sobre el farmeo de la reina, del farmeo del Sentinela S, que una lástima no te lo pude demostrar, pero estoy seguro que si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar. Farmear armas legendarias y boom, te va a salir. Entonces, sin más que decir, yo me despido y nos vemos para el capítulo número 37 de aquí de la serie de Fallout 4. Ah, y no te preocupes por lo que te había mencionado casi al inicio del video, de que, bueno, por lo que no subí video. Entonces no te preocupes, es algo que yo escogí y disfruto hacerlo, solo que ocasionalmente debo de tomarme un lapso de tiempo. Espero no hacerlo muy muy frecuente, pero sí, para poder seguir atrayendo un poco de más o menos calidad en mi canal, debo de hacerlo. Entonces, ahora sí, nos vemos. Hasta luego.